Medio ambiente es un área de competencias compartidas. Además, según el artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la protección del medio ambiente rige como un principio horizontal, por lo que medio ambiente y desarrollo sostenible deben ser tenidos en cuenta en todas las políticas comunitarias y nacionales. El título específico sobre la política de medio ambiente europea está en los artículos 191 a 193 del TFUE, aunque otras disposiciones también pueden tener impacto medioambiental. ¿Y todo ello qué implica? Aplicando los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, implica que la Unión Europea puede y debe actuar en la medida en que vaya a ser más eficiente que los Estados miembros. ¿Y en la práctica qué está ocurriendo? La Unión Europea tiene un papel trascendental, tanto intra-Unión Europea como extra-Unión Europea, y está contribuyendo de forma muy notable, primero, a elevar la ambición en los objetivos a alcanzar en medio ambiente y clima, y segundo, a asentar las bases de programas, planes, agendas y hojas de ruta para alcanzar los objetivos prioritarios perseguidos. Para ello, la Unión Europea puede adoptar legislación propia, armonizar legislaciones nacionales y a la vez coordinar la labor de los Estados miembros, así como incentivar mejores prácticas. También ha jugado un papel trascendental de líder global en las cumbres del clima y en la política medioambiental internacional. La nueva Comisión von der Leyen ha establecido como su primera prioridad el Pacto Verde Europeo y la Ley de Cambio Climático. En resumen, la UE es reconocida como un líder ambicioso y comprometido, que da ejemplo y busca el consenso para elevar la ambición en la protección de la biodiversidad, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. El papel de la Unión Europea es muy relevante, pero sigue habiendo limitaciones. Primero, porque al ser una competencia no exclusiva, para actuar debe demostrar que va a ser más eficiente que los Estados miembros. En muchas ocasiones, solo tendrá poderes compartidos con unos Estados miembros que, no nos olvidemos, tienen distintas prioridades o ritmos en cuestiones medioambientales y climáticas. Además, incluso aunque tenga competencia, no siempre se va a poder decidir por mayoría a nivel europeo. Quedan bajo la regla de la unanimidad cuestiones tan importantes como, primero, fiscalidad, segundo, ordenación territorial, tercero, gestión cuantitativa de los recursos hídricos, cuarto, la utilización del suelo. Es verdad que salvo la gestión de residuos. También queda reservado a cada Estado la decisión sobre el mix energético en cada país. Por ello, se debería explorar, como se ha propuesto en otros ámbitos también, pasar de unanimidad a mayoría en algunas de estas áreas, especialmente en las de fiscalidad, así como también tratar cada vez más el mix energético como una cuestión de interés común. Cuando se trata de actuar en medio ambiente con instrumentos fiscales, el principal obstáculo con el que se encuentra la Unión Europea es la regla de la unanimidad para la adopción de normas comunitarias. No hay duda de que la fiscalidad es un instrumento económico clave para cambiar conductas nocivas por su impacto en los precios. Justo por este motivo, la fiscalidad medioambiental y de la energía han protagonizado desde los 90 del pasado siglo reformas fiscales verdes, abanderadas por los países nórdicos, y vamos ya por la cuarta generación de reformas fiscales verdes, basadas todas ellas en un importante y potente impuesto a la energía. Además, la fiscalidad medioambiental no solo responde al principio quien contamina paga, también posibilita generar nuevos recursos financieros públicos para estos países, desde lo que se conoce con la teoría del doble dividendo. Es importante tener claro que la fiscalidad es una competencia que sigue en manos de los Estados miembros. Es de las pocas políticas no atribuidas a la Unión Europea, de manera que gracias a las directivas de armonización fiscal y a la acción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sus sentencias interpretativas de las mismas, pero también con sus sentencias en el ámbito de las libertades, igualdad de trato y ayudas de Estado, se están promoviendo cambios en los sistemas fiscales de los Estados miembros, también en cuestión de medio ambiente y energía. En concreto, por lo que se refiere al medio ambiente, la Directiva de Imposición a la Energía, adoptada en el año 2003, supuso un paso importante. Consiguió establecer en el área de la Unión Europea un nivel mínimo de imposición para el uso de productos como la electricidad, hidrocarburos o carbón. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha quedado obsoleta y que su diseño tiene fallos. Por ejemplo, esos niveles mínimos de imposición no se fijan según la capacidad contaminante o energética del producto, sino en función del volumen utilizado.
Además, la directiva favorece el uso de fuentes contaminantes como el carbón. Lo que esto significa es que no promueve una mejora medioambiental. Por eso es fácil entender que la prioridad en la agenda de la nueva comisión sea la revisión de esta directiva, el cambio de la regla de la unanimidad y el establecimiento de ajustes fiscales medioambientales en frontera. La crisis económica ha cambiado las políticas fiscales porque se necesitan más recursos para financiar la sanidad y la recuperación económica y porque se han incrementado los niveles de endeudamiento. Se vuelve a hablar hoy de impuestos verdes, de incentivos fiscales para lo verde y digital. En cuestión de políticas de gastos fiscales, es cierta esa predisposición de la Unión Europea a promover inversiones en medio ambiente y además es lógica porque hay que cumplir con los compromisos internacionales, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París. De hecho, los fondos europeos han ayudado desde hace años al cambio de paradigma, por ejemplo, con el vigente programa específico LIFE. Con ocasión de la COP25 y como parte de la estrategia para aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Comisión presentó el Pacto Verde Europeo, marcando la hoja de ruta de políticas y medidas para dotar a la Unión Europea y a sus ciudadanos de una economía sostenible. Todos sabemos que el Pacto Verde se basa en considerar como una oportunidad los retos climáticos en todos los ámbitos de las distintas políticas, para lograr precisamente lo que se conoce con el nombre de transición justa e integradora. Pero yo quiero destacar que hay otra dimensión también importante, que es la dimensión financiera. Esta dimensión, con el Pacto Verde, reorientará el control del gasto público del semestre europeo de coordinación económica de los distintos Estados miembros para asegurar precisamente esta transformación económica verde. Si bien esta es la situación a diciembre del año pasado, ¿qué ha cambiado con la crisis de la COVID-19? Pues lo que ha ocurrido es que se han acelerado las tendencias a apoyar inversiones verdes y que se han fijado los mecanismos financieros para poderlas acometer. Esta es la parte positiva en términos medioambientales, pero también es verdad que se corre el riesgo de que algunas ayudas se destinen a proyectos dañinos para el medio ambiente, como ha advertido recientemente el informe de la OCDE del pasado 14 de septiembre. En el mes de julio, los líderes de la Unión Europea consiguieron ponerse de acuerdo para el plan de recuperación y para el próximo marco financiero plurianual. Yo destacaría de este gran acuerdo tres ideas. La primera, que los fondos para la recuperación, bajo el paraguas del programa Next Generation EU, están condicionados a asegurar inversiones verdes y digitales. En segundo lugar, destacaría que se han flexibilizado las reglas sobre ayudas de Estado, pero condicionadas también al respeto a las directrices medioambientales. Y por último, destacaría que por primera vez se han suspendido las reglas de techo del déficit y endeudamiento público para los Estados miembros. El mensaje es, pues, en política de gastos fiscales claro. Las nuevas prioridades que marca la Unión Europea son transición ecológica, digitalización y política exterior y de seguridad común. Todo apunta a que los proyectos seleccionados serán verdes y digitalizados, a que habrá apoyo a la I+D+I y a todo lo que favorezca la electrificación e interconexión. Pero en este proceso queda aún mucho por afinar y además hace falta un estricto control del gasto público para asegurar el buen destino de los fondos europeos y nacionales. Los ciudadanos esperan resultados, acciones, más ambición. La conservación y protección del medio ambiente es una de las cuestiones que más viene preocupando desde hace ya muchos años a todos, también a los ciudadanos, y no solo a los estados, a las organizaciones internacionales y a la propia UE. Las consultas a los ciudadanos, esenciales para el futuro de Europa, así lo demuestran. Según el Eurobarómetro, en un sondeo realizado en 2019 por la Comisión Europea, primero, hay una clara conciencia de la gravedad del cambio climático. El 93% de los ciudadanos de la UE considera que el cambio climático es un problema grave y el 79% que es muy grave. Dos,
se percibe la necesidad y un rotundo apoyo a, primero, fijar objetivos ambiciosos de energías renovables y eficiencia energética. Segundo, a reducir emisiones contaminantes. Tercero, a dotar de inversiones públicas a este ámbito. Y cuarto, a hacer todo lo necesario para que la economía de la UE sea climáticamente neutra de aquí a 2050. En todos estos aspectos, el apoyo de la ciudadanía es cercano o superior al 90%. Y en tercer lugar, hay un convencimiento de que la transición ecológica beneficiará a Europa, a sus empresas y a sus ciudadanos. Entre un 70% y un 80% se declaran convencidos de ello. Piensan que traerá innovación, más competitividad, más empleo, mayor seguridad energética y más salud. La sociedad civil, con un papel destacado para movimientos juveniles, han apoyado una mayor ambición y más urgencia en los cambios. La UE ha hecho suyas muchas de esas reivindicaciones y está intentando materializarlas, aunque es verdad que los avances no siempre se perciben como suficientes para todos. En conclusión, necesitamos más ambición, urgencia, más integración europea e inclusión para no dejar a nadie atrás. La UE es un actor clave y un líder global. Está dando ejemplo dentro de sus fronteras e intentando obtener consensos fuera de ellas para cumplir los objetivos medioambientales. El Pacto Verde Europeo, la Ley de Cambio Climático y el énfasis verde en el Plan Solidario de Recuperación Económica Europeo suponen un salto adelante de grandes dimensiones hacia esos objetivos. La transición ecológica, la Europa verde, se ve como un deber ético y a la vez como una gran oportunidad. Se cuenta con un muy sólido respaldo de la opinión pública europea y con una sociedad civil cada vez más concienciada y proactiva. Pero este es un desafío global y solo con la colaboración de todos se podrá resolver. Por eso, forjar consensos y alianzas con otros actores claves como China, India, Estados Unidos, además de los países en desarrollo, es esencial. Ahí también Europa y el planeta se la juegan.